Ahora vamos a establecer un enlace con la periodista Carla Goches. Ella se encuentra en la Universidad de El Salvador para compartirnos los detalles de la celebración del 180 aniversario de la institución educativa. Buenas tardes, Carla, adelante. Buenas tardes, la Universidad de El Salvador celebró su 180 aniversario y lo hizo con una noticia que marca la historia para esta institución educativa. Se trata de la gratuidad de la educación superior que será posible gracias a un refuerzo presupuestario de más de 35 millones de dólares que beneficiará a un aproximado de 60 mil estudiantes por año. Escuchemos. Es un crecimiento de 35.3 millones de dólares. Que representa el 38%, más del 38% en relación al presupuesto del año anterior. Jamás en la historia de este país y de la universidad se había logrado un incremento presupuestario como el que tenemos a partir del año 2021. Este incremento va a permitir garantizar la gratuidad de la educación para todas y todos los estudiantes de nuestra casa de estudio. Prácticamente es el no pagar las cuotas de matrícula y escolaridad, tanto para estudiantes de instituciones públicas que ya lo venían gozando de hace 2 años y hoy para los que vienen de colegios privados. De manera que la cuota máxima de 48 dólares que estaba establecida para los estudiantes que venían de instituciones privadas hoy se vuelve a cero y el estudiante únicamente deberá pagar los 10 dólares del examen de admisión. Con este presupuesto será posible la creación de nuevas sedes universitarias, más becas para los estudiantes y el proyecto Universidad Digital. De manera tal que tengamos más estudiantes con becas remuneradas que rondan entre 120 y 150 dólares. No le resuelve la vida, pero por lo menos le sirve para poder adquirir sus materiales de lectura, para poder adquirir también sus alimentos en el interior de la universidad. Todas las facultades van a tener ahora espacios dignos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una inversión de aproximadamente 10 millones de dólares que se hará en infraestructura en todos los campus de nuestra Casa de Estudios Superiores. Actualmente la universidad se encuentra en la tercera etapa del proceso de inscripción y se esperan atender a un aproximado de 15 mil nuevos estudiantes, siempre bajo la modalidad en línea. Con esta información regreso la señal con ustedes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Carla, y gracias por compartirnos.